Bueno, y aquí estoy lista y preparada haciendo uso de mis lentes de óptica Berlut, arroba óptica Berlut. Ellos están en el estado Táchira, pero llegan a cualquier rincón de Venezuela, a su casa con sus monturas, por supuesto, con sus excelentes cristales. Y ustedes simple y llanamente mandan la fórmula y le llegan a su casa, como lo hace siempre, arroba óptica Berlut. Bueno, nosotros vamos a continuar nuestra conversación con la diputada Delsa Solórzano. Y yo dejaba al aire una interrogante que se lo pregunta toda Venezuela. Vimos cómo después de los sucesos del 30 de abril, pues Leopoldo López tuvo que buscar refugio en una embajada, mientras esta situación como que se aclara. Pero en el caso de Juan Guaidó lo hemos visto manifestándose, saliendo, yendo a lugares públicos. Independientemente que ya el Tribunal Supremo de Justicia habla de una decisión de orden judicial contra él, pues Juan Guaidó está en libertad. ¿Por qué, Delsa? Porque es presidente de Venezuela. Y por mucho que ellos se empeñen en negarlo, Juan Guaidó es presidente de Venezuela, reconocido por más de 70 países, pero más importante aún, reconocido por el 90% de los venezolanos. Y eso es algo que le da a Juan ese reconocimiento ciudadano, digamos, una protección adicional especial. Más allá del tema de quienes somos creyentes, sabemos que Dios y la Virgen están con él, pero va más allá de eso, es un asunto absolutamente terrenal. Es que Juan cuenta con el respaldo del 90% de un país como su presidente. Entonces, eso es jugar con candela, ¿no? Jugar con candela también con las relaciones y con la situación con otros países. Totalmente. O sea, una persona que está reconocida como presidente por el mundo democrático. Porque esa es la realidad. El mundo democrático dice, el presidente de Venezuela se llama Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez. ¿Cómo lo tocas? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Hablando justamente de encuestas, tú decías 90% reconoce a Juan Guaidó. Mega Análisis ayer decía que el 89.7% de los venezolanos consideran que viven en genocidio y que se necesita la ayuda militar y que no creen en el diálogo. ¿Qué dices tú a esto? Que coincido completamente con eso. A ver, los procesos de diálogo siempre son necesarios, pero ¿en qué circunstancia, no? Un país que vive en genocidio, es la verdad, porque es que aquí te mata el hampa, te mata la falta de comida, te mata la falta de medicina, o un fenómeno que yo creo que del que se ha hablado poco, es el aumento de los suicidios en Venezuela. En Venezuela a una persona le detectan un cáncer de próstata, un cáncer de mama, que son tipos de cáncer altamente curables, sobre los que, por cierto, el mundo dejó de preocuparse, porque efectivamente son altamente curables y aquí la gente se suicida porque sabe que aquí no te vas a curar. Aquí la gente gana $5 al mes y una pastilla para la gripe cuesta 15. Esa es la realidad. Entonces aquí uno no se puede curar ni un resfriado, sino con una mata. Entonces te dicen, ¿qué tengo? No sé qué, tómate un toronjil. Y para andar, no, de Guarapues Ávila. Y para no sé qué, échale limón. Esa es la realidad. Una manzanilla para el dolor de estómago. Entonces, en un país que vive así, Una crisis humanitaria en terrible. una crisis humanitaria terrible, cuando simplemente aquí no hay. Maduro es sinónimo de no hay. Con Maduro no hay gas. No hay gas. Con Maduro no hay luz. Con Maduro no hay agua. Con Maduro no hay seguridad, con Maduro no hay comida, con Maduro no hay medicinas, con Maduro no hay estabilidad, no hay democracia, no hay propiedad, que es tan importante que tú seas dueño de ti mismo. No hay educación, no hay Con Maduro productividad, el país está parado parado. completamente. Entonces ese señor, al cual, bueno, viene el Día de las Madres el domingo, Sí. Sí. ese señor también es sinónimo de no hay. Entonces, ese señor, que es sinónimo de no hay, de desgracia, de imposibilidad de desarrollo, de imposibilidad de crecimiento, que simplemente tiene impuesto un totalitarismo gravísimo, que va desde el dominio absoluto de las instituciones del Estado hasta querer pasar al dominio absoluto de los ciudadanos, que es el responsable directo, él y su claque, de lo que está ocurriendo acá, claramente no quieren que el país avance. Y es por ello que tú ves hoy que el 90% de la nación cree que Maduro tiene definitivamente que cesar en la usurpación y con ello entrar en el Fíjate que en gobierno esta de encuesta me llama transición. la atención que la gente, el 90% de la gente casi, dice que es necesaria la ayuda militar. Monseñor Mario Moronta daba unas declaraciones que uno le impactó, que 20 días antes del 30 de abril,
habían tocado las puertas, decía él, concretamente tocaron la puerta de la iglesia, aquí lo tengo anotado, unos 20 días antes, la puerta de la conferencia episcopal, para saber si tenían derecho a asilo. O sea, estamos hablando de que aquí sí hay un tambaleo importante de un gobierno que quizás estaría en un hilo, ¿no? Teniendo y fíjate lo importante de eso que decía la iglesia hace unos días, ¿no? Porque estos sátrapas, ellos atacan constantemente a la iglesia, pero cada vez que están metidos en un lío, entonces apelan a la bondad de la iglesia, a la misma a la que atacan. Y esto tiene antecedentes históricos. Hugo Chávez, golpista preso, es famosísima la carta que él envió en aquel momento a la iglesia pidiendo que por favor le asistieran y les resguardaran sus derechos humanos, porque él estaba negándose al traslado hacia tribunales porque él decía que se negaba a reconocer a una justicia que no era tal y pedía la intermediación de la iglesia en aquel momento. Es histórico, pues, que estos sátrapas cada vez que están metidos en algún zaperoco, entonces ellos apelan a la iglesia, como es este caso que tú reseñas, cosa que habla mucho de la inconsistencia desde todo punto de vista de estos señores, ¿no? Un poquito complicado es analizar lo que pasó el día de 30, pero efectivamente allí faltó una fuerza militar. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Piensas que no era el momento? Ciertamente los militares están con Nicolás Maduro. ¿Qué pasa aquí? A ver, fíjate, lo que yo puedo observar como dirigente, como venezolana, y hay como que varias cosas, ¿no? Yo creo que se evidenció con claridad que la Fuerza Armada no está con Maduro. Y si alguna duda quedaba, pues basta ver las declaraciones diversas que han dado voceros del Departamento de Estado, complementada con la de la Iglesia, pero creo que el Departamento de Estado y los distintos voceros del gobierno norteamericano han hecho señalamientos bien importantes. Con nombre y apellido, ¿no? Con nombre y apellido. En la próxima parte vamos a hablar de esas reacciones internacionales. Así es, y entonces, a ver, yo creo que hay que entender cómo funciona la política norteamericana. La política norteamericana tiene como principio fundamental el tema de decir la verdad. Caso más emblemático, el de Mónica Lewinsky, que es el quizás más manejado por la gente, y la famosa mentira del para entonces presidente Clinton, que eso fue gravísimo para él, y yo siento que de alguna manera los Clinton aún están sufriendo las consecuencias. Sin duda. No de lo que pasó, sino de la mentira. Luego hemos visto incluso funcionarios que se han suicidado porque les han descubierto una mentira. Entonces el principio de verdad opera de manera religiosa en la política norteamericana. Así que no tengo por qué dudar de que lo que están diciendo sea cierto. Entonces eso significa que la satrapía no cuenta con los apoyos. Con lo único que cuenta la satrapía es con las armas. Porque nosotros hemos visto y tenemos graves denuncias de ello, que se le han entregado a los colectivos paramilitares las armas del Estado, los uniformes del Estado, y en gran medida son ellos quienes están reprimiendo en las calles de Venezuela. Vamos a abordar el tema de una vez entonces de estos puntos de vista internacionales, pero nos vamos a venir con el canciller de Venezuela del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza. Arreaza dijo textualmente: el sufrimiento de un pueblo no puede ser la clave para generar un cambio de gobierno. Delsa Solórzano, entre otros, reaccionó de inmediato. ¿Y qué dijiste? Bueno, la verdad es que no me acuerdo qué le dije, pero puedo decir ahorita lo que yo quiera, ¿verdad? Sí, lo que quieras. Esto fue miserable. De verdad, o sea, yo no suelo expresarme, tú que me conoces tanto, así de la gente, pero es que, Dios mío, son los ciudadanos venezolanos que están sufriendo tanto, Alba, que cuando yo llevo a mi chamo en la mañana en la escuela, a la escuela, mira, hay una familia que a mí me llama mucho la atención, que todos nosotros, los vecinos, tratamos de ayudar. Una mamá, un papá vestidos con ropa de oficina y dos niñitos de uniforme escolar. Van todos los días al mismo punto a comer basura y de ahí llevan a los niñitos a la escuela y ellos se van a su trabajo. ¿Cómo va a decir ese señor que el sufrimiento de un pueblo no es excusa para cambiar un gobierno? ¿Y entonces qué lo es? Por cierto, esto no es un gobierno, esto es una satrapía, pero bueno,
Entonces, ¿cuál es la razón entonces? ¿Ellos van a seguir cabalgando sobre los cadáveres venezolanos porque lo único que les interesa es sostener al poder? Sí, el sufrimiento del pueblo es la razón más grande. Ese pueblo que hoy sufre, que hoy llore, que tiene sus esperanzas puestas en un joven venezolano como es Juan Guaidó y en una Asamblea Nacional, es el que decide. El pueblo te pone y te quita. El pueblo es el que decide quién gobierna. ¿Cuántas veces su discurso no ha sido que la soberanía reside en el pueblo? Pero es que es así, artículo 5 constitucional. Pero no la aplican. Pero no la aplican porque es para ellos, el pueblo es Maduro y sus sátrapas. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en solo minutos aquí en Alba Cecilia en directo a través de BPI TV. Seguimos conversando con Delsa Solórzano, hoy en vivo desde Venezuela y por supuesto conectados con Europa, con España y con los Estados Unidos. Ya venimos con más.